El 17 de octubre, a través de HCH, le dimos a conocer la necesidad de construcción de un puente en el sector de Oropolí, en El Paraíso. Por la fuerte e inesperada crecida del río, niños, mujeres y hombres corren peligro de ser arrastrados por las corrientes del río San José. Esas imágenes de devastación se quedarán en la mente de la población. La situación hoy es diferente. El sol ardiente es muestra de los estragos que se viven ante la falta de lluvia. El río San José, que arrastra todo a su paso, hoy se ha convertido en un charco. Piedras, arena y palos viejos es el panorama de la gente. Ya no hay agua, ya sí. No hay agua. No hay agua, ya sí. Está caducando el río. Para al canal, la Melonera. ¿A las Meloneras? Sí. ¿Y para esto a ustedes les perjudica? Sí, los perjudica. Para los animales abajo no beben agua ya y no hay agua. ¿Que las quitan los que riegan? ¿Los quitan las que riegan? Sí. O sea, río abajo no hay agua. No hay nada de agua. Sí. ¿La petición que les diría yo cuál es? Que mejoren y que dejen el agua que corra para abajo, porque hay mucha gente de acá arriba que quita el agua, ¿sí? Porque si usted va para abajo, ahí no hay. Las necesidades son urgentes en Oropolí, donde sectores como Huinope, San Antonio de Flores, Alauca y otras zonas están severamente afectadas por la sequía. La prueba evidente es la falta de agua en su río. La poca cantidad que posee es desviada a las Meloneras de la zona, pero en Oropolí se necesita la construcción de un puente, porque al caer la lluvia, esta se convierte en la pesadilla de la población. El puente lo necesitamos de urgencia, digamos, porque cuando crece aquí no hay parada. Que manden a ver cómo hacen aquí para componer la pasada, porque no, en invierno no hay pasada. Sí, que le busque una solución a esto, porque esto está difícil aquí. Ya ni agua tiene el río que está pasando. Ni agua, porque toda está agarrada. Proyectos y hay fincas que hay. Si no la dejan pasar para abajo. Ni a clases se puede ir. O sea, que me está diciendo que los niños no van a la escuela cuando el río crece. No, por la pasada. Por la pasada. Oígame, ¿y esa agua que desvían ahí, para dónde la llevan? Canal. Para la Melonera. Ah, bueno, nos pasan montadas, o si no, los hombres chineadas. Hay veces que, o sea, si está demasiado donde río, no vamos a clase. Ah, cuando está bien fuerte, no perdemos las clases. ¿Tienen las clases? Sí, hay que los ayude con los puentes, porque hay dos puentes que atrasan, este de aquí, el de el río Zamayares. Uh-huh. Todos los atrasan aquí. Pero el más principal para ustedes sería este puente. Sí, este de aquí. ¿Este puente al hacer de qué municipio une? El de San Antonio, San Lucas, todos lugares de ahí del sur. En la zona, años atrás, se contaba con un puente vehicular y peatonal, pero las mismas aguas del río se encargaron de derribarlo. La población estudiantil exige que los ojos gubernamentales se dirijan a Oropolí, El Paraíso. Aclarar en este medio de que la Melonera pues ha sido abastecida con lo que es el agua. Lo que pasa es que, como le explicaba, el río no tiene la capacidad y de igual pues ellos toman casi el 80% del agua y el río pues no abastece lo que es el cauce de ríos abajo. Se está haciendo el estudio a través del gobierno. Yo creo que se decía de que en estos días se va a presentar la licitación de lo que es la pavimentación de Yuscarán hacia acá, y por ende pues también abarca lo que es el puente, y ojalá que Dios y el presidente pues mire bien y que los deje ese proyecto, porque nosotros como municipalidad no tenemos la capacidad.
Las meloneras del sector se quedan con el 80% de agua del río. Las actividades económicas más importantes del municipio son la agricultura y la ganadería. A nivel agrícola se producen granos básicos, plátano, café, sandía, melón, entre otras hortalizas de exportación. A pesar de ello, esta corporación no posee capacidad para construir un puente que da comunicación directa con varios municipios. La poca lluvia que ha habido en el país ha hecho que el río de San José desaparezca, porque la gente de abajo no puede tener el vital líquido. Y la poca que ha quedado la desvían para los siembros de la sandía y el melón. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiallos y en narración de Mariana Arteaga, les informó Julio Maldonado.